¿Qué tal, amigos de Rick Fordul? ¿Cómo están? Hoy tenemos análisis del metagame de OCG y parece ser que tenemos nuevo segundo mejor deck de la temporada. Y sí, es de dragones. Como vamos a ver ahorita en el análisis de metagame, está bastante interesante porque tenemos un reporte ya el 8 y nos están tabulando 187 tops. No, de 29 torneos desde 23 al 28 de febrero, o sea, estamos 5 de marzo. Es interesante ver porque Fire King sigue siendo el dominante, pero hay que tomar en cuenta que Fire King es Mekai todo combinado, ¿no? Simple Spoil y Fire Skin, y tanto igual como Tenpai es un deck puro o tequero, Snakeite, que sigue ahí manteniéndose, Boiles, Branded, y Ritual Beast, que ha vuelto a repuntar. Ojito porque Terminal War ya ha sido anunciado y puede ser uno de los decks que veamos un montón. Comencemos con el análisis y hablando un poco sobre esto, porque miren, Rey del Fuego, la construcción del mazo, bueno, optimizado en gran medida, y muchos jugadores utilizan en main y extra deck similares, pero el side deck sigue siendo lo flexible. Fragancia ante hechizo, Golpe Solemne y Juicio Solemne fueron las cartas de trampa más populares jugadas en side deck. Pero más recientemente, Dimensional Barrier también se jugó contra Tenpai Dragon. Lo que pasa es que el Tenpai es un deck que tienes que tener mucho cuidado, porque si es que le sale el combo, o sea, y te comienza a jugar y logra hacer, en este caso, el OTK, bajar, hacer toda la jugada en Battle Phase, fuiste, tío. Porque eso te dejó ya, tienes 5 bichos, puede hacer 18.000, hacer que pegue otra vez, o sea, es muy, pero muy fuerte. El Red Lotus es otra opción también por acá en el juego de side deck. Ser capaz de enviar la mano a tu oponente y descartar una carta de tu mano hasta su final no es una gran ventaja. El Red Lotus podría usarse contra la mayoría de enfrentamientos, pero no es tan bueno como contra el Snake Eyes, ¿no? A la gran cantidad de cartas buscadores que tiene. Sí, quizás su, en este caso te dice Snake Eyes Ash, o también Bonfire o Vantage, serían Tage para quitarse. Como deben saber, en TCG el Red Lotus está baneado. Es interesante esta adaptación porque estamos notando que están tratando de quitar las cartas de combo, cartas que son partes de la jugada. Y siempre el Lotus ha sido muy bueno, uno porque si trata de entrar a la Battle Phase y tiene Evening Mash, puedes removerla, en este caso esta, tienes para remover algo de la mano, es muy 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 fuerte en el caso de esta carta. Y lo hace interesante que en estos momentos se comience a usar. En este caso quedó 7-1, ¿no? En el Taito, ¿no? 25 teams de 75 participantes. El cambio que está teniendo, como muchos me van a criticar, y los entiendo, porque sé que muchos ponen, tío, ese deck es hand trap, ese deck es una porquería, que no juega nada, que yo le gano con mi Gravekeeper. Si no lo tenía con Microvalley, puedes ganarle. En este caso, como van a notar, las hand traps populares allá es el Maxi, el Ash, el Veiler, Impermanence. La mayoría está que juega esta cantidad de hand traps y los main decks son similares. Sí, papá, la mayoría de decks, casi todos son iguales. No hay gran diferencia en los decklists a comparación de otros decks tops. O sea, la mayoría son estos. Por ejemplo, por acá tengo un top. Miren, la mayoría más que todos son lo mismo, hand trap. Hay una que otra carta variable, ¿no? Por acá hay otra igualito, Snake. No hay mucha, en este caso, tanta variedad en el caso de las hand traps que van a jugar. Pero el side, como lo está diciendo Road of the King, se ha vuelto bien predominante para diferentes decks. Vamos a notar que Rompeback, el caso de cambio de hand traps, Nibiru, que en TCG, ya que no hay Maxi, es popular ahorita llevar 3 Nibirus. Luego tenemos Tenpai. Y esto es algo que les quiero mostrar, porque voy a poner acá Tenpai Dragon. Recuerden que yo voy grabando Tenpai Dragon, Tenpai Dragon Yu-Gi-Oh, ahí está, Tenpai Dragon Yu-Gi-Oh. Quiero que denoten algo, los Tenpai, bueno, por acá mejor, Tenpai Dragon Yu-Gi-Oh. En el caso de por acá, los Tenpai tienen la cualidad una vez por turno, cuyo efecto puedes, en este caso, durante la Battle Phase. Y de paso su campo los protege un montón. O sea, tiene muchas formas de protegerse y de jugar. Y por ejemplo acá te dicen, voy a poner en español por si acaso para la traducción. Las construcciones Mazo Tenpai ahora tienen más de 22 handras. ¡A su madre! ¡22 handras! ¡Ve papu! Si estoy quejándome de 15. Esta versión pesada de la, plataforma de forma de trampas anual, de trampas a manual, es probable en la construcción dominante futuro. Bueno, lo que se está viendo en los torneos.
Tenpai podría jugarse de desgaste contra el Fire King, o sea, de que King se queda sin Huntress más rápido, hasta que, bueno, uno caiga, ¿no? Trampas de la mano. Brimmy Siren Mirror tiene el efecto continuo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a buscarlo, por si acaso, espérense, porque de ahí, Brimmy Siren Mirror, este es de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Pedia, Siren Mirror, que este es el campo de los Tenpai, que es muy bueno, porque miren, Fire Dragon, Monster y Control son inafectados por oponente activados efectos durante la main phase 1. O sea, tú pones el campo y juegas tranquilo, papá. Juegas tranquilo sin que nadie te moleste durante la main phase. Tú puedes agregar un Tenpai Dragon de tu deck a tu mano, entonces descarta una carta. Solo puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno. Si esta carta destruida durante la battle phase, tú puedes tarjetear un dragón sincro en tu control. El ataque es el doble. Y ya tiene por sí un campo que lo proteja. O sea, ya es bien cochino. Tiene un efecto que no que proteja a los dragones feos, ¿no? Bueno, acá mismo dice, ¿no? Fire Dragon Monster. O sea, ya de por sí tiene un efecto muy bueno, muy roto. Y eso es lo que le hace interesante, porque en main phase no le va a caer nada de hand traps. O sea, ni Permanence, ni Veiler. No, o sea, es interesante. Tenpai Dragon también está ejecutando la Princess. O sea, el combo Celantis, ¿no? Con el Raging Phoenix se les trae como una opción para realizar una muerte en un turno mientras está bajo la Dimensional Bar. Esto es interesante porque te lo dicen. ¿Por qué tienes que llevar todo esto? Porque te meten Dimensional Barrier y el deck necesita pasársela esa cosa. Sin embargo, el oponente normalmente volvería la Dimensional Barrier de forma preventiva y probablemente esperaría que tú pases primero a la fase de batalla. Por lo tanto, esta es una opción a resaltar cuando lograste forzar la barrera Dimensional Barrier con primeros Harpies. Parece que están llevando Harpies, bueno, están en Side, pero lo podrías llevar en Main. Y acá el viernes Rinu obtuvo un 7-1. En el 29 Copa Lotus, ¿no? Voy a volverlo en inglés. Lotus Cube, supongo que debe ser así. Lotus Cube, sí. 27 teams y 78 participantes. Como les digo, es horrible. Formato de Hand Trap, sí. Pero miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. De verdad, 22 Hand Trap. El campo yo creo que está muy roto. Esta carta debe ser tocada de acá a la temporada que llegue en TCG. Unos meses y que se toque. Porque protegerte de todo y que simplemente tu juego sea en Battle Phase, wow, es muy muy fuerte. No se ha visto hace mucho tiempo. Creo que los que quieran ir armando Tenpai pueden ir comprando el Trading Dragon, que es lo más caro, creo que van a tener que buscar después. Y el caso del combo de por acá, que como mismo te lo están explicando, y por eso les recalco que lean, gente, lean chistes, cómics, todo lo que quieran, para que aprendan cosas. Acá te están diciendo el Dimensional, lo que llevan para el Dimensional Barrier, si es que te lo logras baitear, es esto. No es obligatorio, pero es interesante que un deck otequero dragón esté en tendencia. Luego vienen los Nekais, que han bajado, y algo que quiero decir, porque en TCG el Nekais está más alto ahorita que el Fire King, todos están prefiriendo Nekais. Black Goat Load es otra opción tecnológica de algunos jugadores en Side, dicen Black Load Goat. A ver, vamos a buscarlo por acá. Que es la nueva, la trampa está, sigue el que viene. Declara un monstruo este turno, ninguno puede ser Special Summon del monstruo original declarado, excepto desde tu cementerio. Tú puedes remover esta carta de cementerio. Declara un monstruo este turno, ningún jugador puede tirar efectos de monstruo en el campo con ese nombre. Solamente puedes usar el efecto este una vez por turno y una vez cada turno. Es interesante porque sirve. Le dice, contra Tenpai Dragon, cuando el oponente active el efecto de Tenpai Sagora para invocarse en modo especial, el que se convoca cuando hay uno, el efecto de Lotus podría encadenarse para declarar Tenpai Dragon Sagora y detener su invocación especial. Bloquear a Tenpai Dragon Sagora podría detener efectivamente su jugada de invocación. Por sincronía, ya que Tenpai Sagora es el único monstruo sincro que lleva. Si el oponente comienza con una invocación normal de dragón Tenpai y pasa a la fase de batalla, entonces el efecto de este ya no sirve. Podría declarar el Sangen Rising Dragon Biden Dragon, el de acá, el nuevo sincro creo que es. Por si acaso, para que los que estén preguntando si el nuevo sincro, puedes declararlo. Ahí. Yo te lo explico todito comidito para que veas qué es lo que sirve y qué no. Y te dice, ¿no? Y el oponente detener efectivamente el One Tour Kill. Porque el deck te mata por un One Tour Kill. En un turno posterior, el efecto de este podría usarse para declarar el nombre de una carta monstruo y ambos jugadores no pueden activar los efectos del monstruo como este. Contra Boyless Boys, este efecto podría usarse en turno para declarar Skull Guardian para evitar que el oponente use el efecto de negación. Dimensional Barrier solo puede usarse contra el Tenpai y Boyless, mientras que de Black Lotus podría usarse contra Fire King, Nekais y Tenpai y Boyless. O sea, esta carta, por si acaso, que quiero que la gente de ahí me dicen, tío, ya me la hypeaste, tío, ya me la hypeaste.
ya me la hypeaste esta carta de nuevo, tío. Está a $7, ¿ah? Está a $7, está en bajadón, no he puesto mi canal, está en subidita, 4 de marzo subiendo. Esta es una carta interesante que yo recomendaría que por si acaso te hagas de 1 a 2. No, y te dicen que acá te sirve, podría usarte también en diferentes turnos, también le da mucho provecho cuando los jugadores actuales a menudo entran en batalla al desgaste. Este quedó 8 a 0, vamos a ver que lleva 3-3-3 casi de todo. Mientras que no haya banlist tanto allá por acá, no podemos ver cómo va a evolucionar este deck, si es que se queda o con la banlist que es buena, puedan venir, va a seguir jugándose. Hand Traps, este formato horrible de Hand Traps, así que para quejarse, ahí está el buzón de los comentarios. Al analizar voz sin voz, Voiceless Voice, tecnología es fundamentalmente un paquete completo para combinaciones juntas. La barrera unidimensional, que creo que es, a ver, vamos a poner en inglés, Dimensional en el side deck, ¿no? Para junto a 3 Summon Limited. Summon Limited es el nuevo plugin del momento, ya lo he dicho en varios videos. Cantidad de Hand Traps una vez por turno, esa es la cláusula, condición para que no puedas robar, usar en el mismo turno. O que robes 3 esto, es funcional, disrupciones, vele. Muchos me han preguntado por qué llevan vele. Gente, lo que pasa es que acá te pueden remover a la dragona, te pueden remover uno de estos y no hacer efecto. La vele te sirve en doble jugada. Protección y no protección. La Tage de los que están eligiendo es similar efectos, no ha cambiado mucho. Específicamente, el caso del Boiles en OCG, no ha habido un cambio circunstancial. Lo que sí estoy notando es mucho que juegan Baylor de lo que acá nos está dando. Y esta directamente, si me dicen, tío, ¿por qué acá no juegan Baylor y ya sí juegan Baylor? Este es directo porque en TCG hay mucho Shifter Deck. Así lo duela mucho, los Shifter Decks te hacen que no puedas jugar tanto Baylor porque te puedes quedar con la carta muerta. Y de paso en el deck, como necesita atributos de 7 para arriba, no te sirve la carta. O sea, ese es el gran problema. Y en conclusión te dice, vamos a ponerlo en español. Te dice, el formato actual se ha estabilizado en gran medida con Simple, Spoiler, Snake Eyes, Fire King, Tenpai, Snake Eyes y Boiles como los mazos a batir. O sea, son 4 mazos que están fuertemente para de vencer. Los jugadores continuamente presentan nuevas opciones tecnológicas en el side, lo que hace que sea ventajoso mantenerse al día con las tendencias de lo que se juega. En pocas palabras te están diciendo lo que está haciendo cambiar el formato es directamente side. Como van a notar, Dimensional Barrier, que supongo que debe de tener todo el mundo, está siendo usada directamente por Tenpai, el Tenpai Dragon, que es muy fuerte. Y en el caso de también el Lotus, que no lo tenemos. Y la diferencia es el desgaste con la Hand Trap. Vamos a ver algunos de los decklists que he visto por ahí, por ejemplo, por acá tenemos Fire King, ¿no? Que ha salido un poco en Wrath of the King. Por acá tenemos un Boiles, ¿no? Por ahí uno más. Tenemos por acá un Child of Jubel, que a mí me parece una alternativa más, que espero en el TCG se explote más que acá, que no sé qué. Por acá tenemos Tenpai, mucha Hand Trap Tenpai. Si odias la Hand Trap, este es el deck que vas a odiar, también igual que el Heat Wave, que muchos me dijeron, tío, Tú me estás humillando algo que no he visto en mazos. El Heatwave, fuera de todo, está casi... Miren por acá. Miren, el Rare, por acá hay uno barato. Debe ser usadito. Debe ser en... Lo que pasa es que no le he puesto, ¿ves? No he entrado con mi cuenta. Pero en este caso, el Heatwave esto ha comenzado a subir. Por acá tenemos el nuevo bichitos estos que tienen insectos y plantas. Tenemos Snake Eyes. Y el caso de Snake Eyes. Bueno, por acá un poco la foto de torneo. Y por acá también tenemos Snake Eyes, que es igual de popular que el Fire King, pero sigue siendo el Fire King. El Lotus creo que es para que consideren. Mira, acá hay un Ritual Beast que a mí me gusta un montón. O sea, vale, me salí por acá. El Lotus creo que es para considerarlo y pensarlo si lo van a poder usar, ¿eh? Porque no es mala carta. Por acá tenemos esto, los Evenly. Evenly en TCG se ha vuelto tendencia de nuevo contra los Deck Shifter Decks. Por acá hay algo más. Hay por ahí un Lightwork, ¿no? Y creo que no tengo mucho porque esta vez si no he colocado mucho de los decks. Por acá también el Illusion. Y yo pensé, les digo algo seriamente, yo pensé que el Illusion iba a tener más coyuntura directamente por este soporte que he tenido y también por este soporte indirecto. Pero al parecer se ha quedado corto todavía. Por acá tenemos el Jubel, que está que escala y escala. Así que mucho ojo con eso. Esto ha hecho que suban estas cartas en TCG. Me parece un deck bueno y que a futuro tal vez se juegue un poquito más. No quiero hacer más largo el video, pero al parecer 22 Hand Traps en un deck. Tenemos una variedad nueva de side deck, que es lo que está cambiando, así que ojito porque esto se puede ver reflejado antes de que. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir.